Muy bien, avanzamos en el estudio del libro Una fe sencilla, de Charles Swindoll, y hoy nos toca un capítulo que va a abordar un problema, yo diría casi natural, de lo que ha venido ocurriendo con muchas veces la fe, y es cómo se ha ido complicando, cómo la hemos ido complicando. Y esto deriva en que finalmente la fe se convierte no solo en algo complejo, sino también en algo ficticio, en algo artificial, muchas veces carente de vida y solo sostenido por una estructura que tiene más a veces de apariencia, de espectáculo, que de realidad. Precisamente alguien que combatió con esta realidad, que es bien antigua, fue el profeta Miqueas. No sé a cuántos os suena, o alguien sería capaz de decir por qué conocemos a Miqueas. ¿Qué sabemos de Miqueas? Lo dejamos en pregunta retórica y ya os respondo yo. Poca cosa. Sabemos que él vivió en el siglo 8 antes de Cristo, que fue contemporáneo de Isaías, y aquí viene el problema posiblemente, porque Isaías es uno de los grandes profetas de Israel, y el vivir a su sombra, pues precisamente hacía mucha sombra, y por eso quizás él quedó relegado a un lugar secundario, aun cuando su mensaje es muy poderoso también, y al mismo tiempo muy coincidente, muy en armonía con lo que predica Isaías, porque es obvio, vivieron en el mismo tiempo, en el mismo lugar y con las mismas circunstancias. Por tanto, lo que hablaron era muy parecido, hasta tal punto que hubo gente, o hay muchos comentaristas, que piensan que Miqueas fue un discípulo de Isaías. Ahora, no hay tampoco mucha más base para afirmar esto, y lo que sí que vemos es que eran dos profetas muy diferentes. Diferentes en cuanto a que Isaías era un miembro de la aristocracia, mientras que Miqueas era alguien del pueblo, era una persona común y corriente. Es verdad que Miqueas era conocedor de toda la corrupción que había en las capas altas de la sociedad. Esto era algo notorio y público, y por tanto era consciente de los problemas que se vivían en la corte, pero vivía a ras de suelo, mientras que Isaías era una persona culta que estaba familiarizado con las maneras de la capital y que se movía en los círculos de la realeza. Miqueas era un trabajador del campo, y ya vemos que hay dos estratos sociales en un tiempo donde esto marcaba mucho, que los distanciaba enormemente. E indudablemente decía, ninguno de los dos es ajeno a lo que se está viviendo, tanto en el sur, en el reino del sur, donde ellos profetizan, como en el reino del norte, que van a sufrir la invasión de los asirios, con Senaquerib, que va a hacer prisioneros y a conquistar el territorio de los samaritanos. Ahora, las personas a quienes Miqueas va a profetizar eran profundamente religiosas. Si leemos el primer capítulo de Isaías, ¿recordáis? Allí Isaías denuncia el mismo tema, la enorme religiosidad del pueblo, que guardaban todas las fiestas solemnes, que hacían oraciones levantando las manos, que ofrecían ríos de sacrificios, y Dios dice que hastiado está su alma, que ya no puede soportar más, que tiene que apartar el rostro de ellos para no ver lo que están haciendo. Palabras muy duras. Y de esto es de lo que va a hablar también Miqueas. El pueblo era muy religioso, asistía a todos los cultos programados y además muy bien preparados en un templo magnífico, con actividades que incluían todo tipo de prácticas religiosas. Guardaban todas las fiestas de guardar, todas las fiestas establecidas en el calendario, más las lunas nuevas y todo aquello que tuviera alguna significación, y participaban en un montón de ritos considerados por ellos sagrados. Y sin embargo, y aquí viene el pero, no eran gente más piadosa, no eran gente que amaran más a Dios o que vivieran como Dios quería. Ellos se sentían seguros porque creían que cumpliendo con todas sus obligaciones religiosas, pues como que Dios ya tiene que callarse, ya tiene que estar contento con nosotros. No se les ocurría
que pudiera importar la forma en la que se conducieran fuera del templo. No, una cosa es cuando vamos al templo cumplimos con todas nuestras obligaciones, traemos los sacrificios que nos dicen que tenemos que traer, sacrificios de paz, sacrificios de holocaustos por el perdón de los pecados, por las fiestas, etcétera, etcétera. Pero luego cuando salgo del templo es mi vida y la vida personal es cosa de cada uno. Esto no suena muy familiar hoy en día, ¿verdad? Y esta situación de ser religiosos y al mismo tiempo impíos era lo que perturbaba tanto a Miqueas como a Isaías. Y van a profetizar en contra de esta actitud. Y al hacerlo, y nosotros escuchando su mensaje, sin duda alguna hoy nos vamos a sentir interpelados. Porque no diferencia mucho, no nos diferenciamos mucho de aquella época y de aquella gente. Es verdad que tanto Miqueas como Isaías van a profetizar palabras de juicio. Dios condena, como decía en el capítulo primero, dice que aborrece todo aquello, que está hastiada su alma, que ya no lo puede soportar más. Pero hay un llamado al arrepentimiento, a venir a Él para que perdone los pecados y nos haga más blancos que la nieve, ¿verdad? Recordáis estas palabras. Y en el caso de Miqueas, lo mismo. Él tiene palabras de juicio, Dios no va a soportar mucho más tiempo esta hipocresía en vuestras vidas, pero a Miqueas se le recuerda no tanto por esa profecía acerca del juicio de Dios, sino por su descripción positiva de lo que es la fe verdadera, de lo que significa tener una relación con Dios. Y posiblemente el texto más conocido de Miqueas está en el capítulo 6, verso 8, al que llegaremos. Pero antes vamos a ver cómo Miqueas prepara el terreno para llegar a esta preciosa declaración. El problema que vivían era este que he explicado, esta división entre lo sagrado y lo profano. Y entonces les plantea, con este método tan común de tantos oradores, de hacer preguntas retóricas, preguntas que se contestan a sí mismas, ¿no? Y le dice Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? Yo no sé si estamos entendiendo lo que está aquí diciendo Miqueas. Él está ahora haciéndose portavoz del pueblo. Es decir, vosotros decís, ¿con qué me presentaré delante de Dios, verdad? ¿Cómo voy a adorarle? ¿Qué es lo que Él pide de mí? ¿Con qué se va a contentar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para tenerlo contento? Y esto es posiblemente también mucho de lo que nos preguntamos hoy en día. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Porque a veces parece que por mucho que hagamos, que no alcanzamos a agradarlo. Y siempre hay una vocecita que nos culpa, que nos acusa y luchamos con todo esto. Bueno, ¿y qué más tengo que hacer? Y muchas veces nos planteamos en estos mismos términos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? ¿A qué más tengo que renunciar? Y entonces, fijaos que él va a ir en un crescendo cada vez con mayor intensidad. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo me voy a presentar? ¿Con qué? ¿Qué pide Dios de mí? Y entonces sigue. ¿Me presentaré ante él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Bastará con que le traiga algún sacrificio? ¿O quizás algún sacrificio especial de más valor? Becerros de un año. Lo que es más apreciado. Y continúa. Y da un paso más en esta escalada. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, de 10.000 arroyos de aceite? Y aquí ya hay una cierta ironía, un sarcasmo, ¿verdad? Porque está diciendo, vale, o sea, ¿cómo tengo que hacer para que Dios esté contento conmigo? ¿Qué es lo que me pide? ¿Que le traiga un sacrificio? ¿Qué quiere? ¿Algo más? ¿Un sacrificio especial de valor? O a lo mejor lo que tengo que traer ya para tenerlo contento, miles de carneros, miles de arroyos, es decir, ríos de aceite. Aquí es una hipérbole, evidentemente no van a ofrendar eso. Pero es como decir, es que parece que es imposible agradar a Dios. O sea, ¿qué quiere que traiga? Lo imposible, que traiga ríos de aceite, miles de carneros como sacrificio. Y entonces aún sube un peldaño cuando parece imposible, que ya ha llegado a esto, a decir, es que es imposible agradar a Dios, aún crece la intensidad y dice, ¿daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué es lo que pide Dios? ¿Que sacrifique a mi hijo como a Abraham le pidió? ¿Tengo que matar a mi hijo o yo mismo tengo que ofrecerme en sacrificio para que Dios esté contento? ¿No va a parar hasta que tenga mi vida? Y entonces
Miqueas expresa lo que muchos hoy se preguntan sobre cómo agradar a Dios. Yo creo que es verdad que muchos predicadores, muchos mensajes, yo creo que hacen daño más que bien cuando ponen el acento en las obligaciones. Y es verdad que muchas veces identificamos que la vida cristiana consiste en un conjunto de obligaciones que nos cargan, que nos pesan, que nos hacen sentir inadecuados, que nunca estamos dando suficiente, que nada es suficiente. Y esto lo tenemos tan metido en la carne, lo tenemos tan metido, interiorizado, no sé si es por la cultura católico-romana o por qué, de que tenemos que merecer la salvación, que tenemos que esforzarnos. Nos cuesta tanto entender la gracia, como un regalo, que creemos que algo tenemos que hacer, lo que sea. Y si no, permitidme que invitaros a pensar un momento. Para vosotros, ¿quién es un buen cristiano? ¿Cómo es un buen cristiano? ¿Qué hace un buen cristiano? Cuando uno se hace esta pregunta, yo os contesto ya pues, mis propias reflexiones y quiero ser muy honesto con esto, porque generalmente caemos en juicios basados en apariencias, porque al final decidimos que alguien, si viene a todas las reuniones de la iglesia fielmente, no se pierde ni una reunión, es un buen cristiano. Si es una persona generosa, que contribuye con sus diezmos a la iglesia, que cuando se levanta una ofrenda es el primero que da y da generosamente, hombre, este es un buen cristiano. Si es una persona que siempre que se invita a orar es el primero que se pone a orar y hace preciosas oraciones, ¿cómo que, hombre, esta es una persona espiritual, es un buen cristiano, ¿verdad? Y pensamos que al final ser un buen cristiano consiste en todas estas cosas, en venir a todas las reuniones, en aportar generosamente en los diezmos y ofrendas o cualquier otro tipo de actos que se nos invite a participar, el ser una persona comprometida, esforzada, que siempre está apoyando, que si hablamos de hacer evangelismo, viene a las plazas con nosotros, o cualquier actividad de campamento de iglesia, no se lo pierde. En todos los programas es una persona activa y está ahí, es un buen cristiano. Por tanto, la lógica nos dice que cuando uno no viene a todas las reuniones, cuando uno a lo mejor se hace una ofrenda y no participa, no nos preguntamos por qué, sencillamente, uy, este no tiene buen testimonio, ¿no? Y al final convertimos el ser cristiano, es decir, el tener una relación con Dios, en el cumplimiento de una serie de obligaciones. Claro, pero es que acaso alguien que vive la vida de tal manera que no hay ningún compromiso en él o no se le ve por ninguna parte, es un buen cristiano. Alguien que no aparece en ninguna reunión ni contribuye a nadie, a nada, puede ser un buen cristiano. ¿Entendéis lo que quiero decir? La cosa es difícil, ¿no? Porque al final la cosa tiene que ver con algo que es muy difícil de ver o imposible de ver y tiene que ver con las motivaciones, con el corazón, con el por qué hacemos las cosas. Y eso es lo que Dios examina. Nosotros solo vemos la apariencia y en función de la apariencia juzgamos. Y muchas veces actuamos por lo mismo, por la apariencia, para dar la apariencia que queremos dar para recibir el beneplácito de la gente, que la gente vea que somos gente piadosa, espiritual, religiosa o lo que sea. Ahora, Miqueas va a borrar toda esa lista de obligaciones, toda esa lista que ellos se hacían de las cosas que tenemos que hacer para agradar a Dios y lo va a expresar de la forma más sencilla en la que se puede expresar, en qué consiste una vida de fe, una vida que agrada a Dios. Y ahí llegamos al verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Dios de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sencillo, ¿verdad? Fijaos, una lista de tres cosas. Dios no busca grandes demostraciones externas. No espera gigantescos actos de sacrificio personal que nos lleve al heroísmo. No espera de nosotros un calendario, una agenda de actividades agotadoras. Lo que pide de nosotros se resume en tres cosas muy sencillas. Hacer justicia, amar misericordia y ser humildes delante de Dios. Y punto. Ya no añadáis, porque Dios no pide más. Por tanto, la fe no consiste en hacer un montón de cosas para Dios, para que Dios no se enfade con nosotros o para impresionar a otros con lo consagrados que somos. Todo lo que nos pide es una fe
sencilla. Y cuanto más lo creamos y más vivamos de acuerdo con esto, más viviremos la verdadera fe, la verdadera vida cristiana que Dios diseñó para que viviéramos, y más felices seremos, sin duda alguna. Ahora, no sé si notáis, si cuando recordábamos estas palabras de Miqueas, su mensaje, os ha venido a la memoria algo parecido, a alguna asociación de ideas. ¿Habéis notado cierta armonía con algo que ya hemos leído y que venimos comentando en estos jueves? Y tiene que ver con el primer sermón de Jesús, hoy conocido como el Sermón del Monte. Porque Jesús básicamente vino a decir lo mismo que decía Miqueas. Él enfatiza los mismos tres puntos. En Mateo 6 comienza diciendo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Empieza con una advertencia: guardaos, es decir, cuidado. Pero ¿cuidado de qué? ¿De qué tenemos que guardarnos? Pues precisamente de reemplazar un caminar humilde y sencillo delante de Dios por una actuación teatral que lo que busca es impresionar a los demás con ceremonias pomposas, ¿verdad?, y cosas por el estilo, para demostrar nuestra fe. Anteriormente había hablado acerca de la justicia, ¿recordáis? Cuando dice en el capítulo 5, verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. En el mundo lo que se busca es lo espectacular, tanto en los deportes, en los conciertos, incluso en la política, lo que se busca es dar espectáculo y que la gente quede asombrada, pasmada. Si os dais cuenta y hacéis un poco de memoria, yo recuerdo, por ejemplo, la última gira que iba a dar Michael Jackson, que no pudo dar porque falleció. Se anunciaba como un espectáculo de luces, sonido, una plataforma. Ya había utilizado en una ocasión anterior una plataforma móvil donde había, como en los aeropuertos, ¿verdad?, pasarelas mecánicas donde él se ponía quieto y la pasarela le iba llevando de un lado al otro del escenario, con luces de todo tipo, pantallas LED gigantescas, con grúas que llevaban al cantante al centro del auditorio, en medio de las personas. La gente estaba allí alucinando. Láser, no sé qué tal, y estaban viendo un espectáculo como nunca antes habían visto. Lo mismo ocurre en cualquier otro tipo de ambiente y de escena. Se busca impactar, impresionar por medio de hacer cosas espectaculares. Pero cuando se trata de la fe, cuando el tema es la justicia y la meta alabar a Dios, lo que tenemos que hacer es justamente lo contrario: tener cuidado de no caer en el espectáculo, de no hacer un alarde vacío de nuestra espiritualidad para ser vistos por los hombres. De hecho, Jesús lo que va a hacer seguidamente es contrarrestar, contraponer dos estilos de vivir la fe. Por una parte, la manera en la que los escribas y fariseos realizaban las prácticas espirituales, y por otra parte, cómo lo debe hacer un verdadero discípulo. Ellos lo hacían de tal manera que buscaban exhibirse delante de los hombres, y por otra parte Jesús nos invita a vivir la fe de una manera mucho más sencilla en cuanto a tres temas: dar, orar y ayunar, que son sencillamente un ejemplo, un botón de muestra. No está haciendo una lista exhaustiva, esto es todo, sino que nos los presenta como modelos de lo que debe de ser todo en la vida del creyente, ¿verdad? Nuestra forma de vivir la fe. Y vamos a leer en Mateo 6, comenzamos a partir, ya hemos leído el verso 1, seguimos leyendo a partir del verso 2 hasta el 4, donde Jesús va a hablar acerca de la oración. Y dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Sabéis que en los tiempos bíblicos el dar limosna era considerado como un sinónimo de justicia. Si alguien quería ser un hombre justo, estaba obligado a dar limosna a los pobres, a los necesitados. Y aquí Jesús no discute esta práctica. No está diciendo que dar limosnas, el dar algo a alguien necesitado, no sea bueno.
pero sí quiera ayudar a hacerlo con la motivación correcta, porque podemos hacer cosas buenas con una motivación equivocada y el resultado es que esto no bendice, no es bueno, el resultado, el producto nunca es positivo. Ahora, nunca Jesús nos dice en estas palabras que no debemos de dar, o no debemos de orar en público, o no debemos de ayunar. La clave para entender de qué estamos hablando está en las palabras para ser vistos de los hombres. Esa es la clave. O sea, no debes de hacerlo por esta razón, con esta motivación, porque entonces te lo estás perdiendo todo, porque entonces no vas a recibir la bendición y la recompensa que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. Por eso Jesús es que nos advierte, guardaos, cuidado, porque os podéis perder algo importante. Swindoll comenta como una práctica de los fariseos, ir acompañados de trompetistas cuando iban a entregar sus ofrendas. Deciros que en esta lección hay varias cosas con las que yo no estoy de acuerdo con lo que dice Swindoll. En algunas os voy a decir lo que él dice, si no leerlo, pero os voy a dar mi opinión, porque no porque esté escrito en unas páginas vamos a enseñar a aquellos si no estamos de acuerdo con lo que dice. En algunos casos creo que comete algunas inexactitudes y este es una inexactitud que no tiene mayor importancia, ¿eh? Pero os la explico. Él dice que pareciera que la práctica común era que los fariseos, cuando iban a ofrendar, iban acompañados de alguien que llevaba una trompeta y que antes de poner la ofrenda hacía sonar la trompeta. Pero no hay mucha constatación. Es verdad que yo he leído esto en algún comentario bíblico, entre otras interpretaciones, pero fuera de este versículo nunca encontré esta práctica en otro tipo de comentarios como libros de usos y costumbres de la tierra bíblica en tiempos de Jesús o cosas por el estilo. Nunca vi ninguna referencia a este tipo de costumbre. Lo que creo que aquí está presentando Jesús es una metáfora, una ilustración, como tantas otras que está utilizando, que perfectamente entendemos cómo hacer ruido, cómo llamar la atención. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Porque uno puede, al dar la ofrenda, hacer como que se le cae todo en el suelo para que vean cuántas monedas hay y que le ayuden a recoger y digan, wow, ¿cuánto va a ofrendar? ¿No? O que cuando lo va a echar en el cesto, que a veces era un recipiente metálico con una boca, lo haga desde arriba para que suene. Como hacen las tragaperras, ¿sabéis? ¿No? Lo que son las tragaperras, estas máquinas que hay en los bares. Y si alguna vez estáis allí tomando café o lo que sea, habréis escuchado cuando suena un premio. Porque están diseñadas para que cuando da un premio, aunque sea una monedita, aquello suene de forma estruendosa, ¿verdad? De forma alarmante. Se encienden las luces, suena... Y las monedas al caer caen en una bandeja de hojalata para producir ruido. Y ¡wow! Parece una millonada. Bueno, fueron tres monedas, pero cuánto ruido que hacen, ¿no? Y la idea es que te enteres, que da premios la máquina para tentarte, ¿no? Para que vayas tú a probar también, a ver si también tú consigues ser premiado. Pero la cuestión es que ellos hacían, pues esto mismo, hacían de alguna forma llamar la atención, haciendo ruido o de cualquier manera, Jesús dirá, tocando la trompeta, pero es una forma de hablar, o yo por lo menos así lo interpreto y muchos comentaristas también. Porque su propósito era el mismo, recibir las alabanzas de los hombres, el ser vistos por los hombres. Yo me imagino a un cronista deportivo describiendo la escena, ¿no? Y algo así, aunque yo no soy muy aficionado a los deportes, pero algo así como, y ahora dobla la esquina, el escriba seguido por el fariseo, se acercan a la orilla del templo, y allí está el sacerdote, pero le adelantan por la derecha y los dos se dirigen directamente a la meta, allí está la cesta de las ofrendas. El escriba hace un gesto de querer adelantar, pero el fariseo defiende su posición y aguanta firmemente, acelera el paso, se acerca, ahora levanta, echa la mano a la cartera, levanta la cartera, va a matar, levanta por encima de la cesta y deja caer, 1, 2, 3, 4, 24 de dracmas, 24, qué fabuloso, qué espectáculo. La idea es esta, ¿no? Es describir un espectáculo, que era lo que ellos querían provocar. Y fijaos, precisamente Jesús les llama como hipócritas.
Dice, no hagáis como los hipócritas. ¿Sabéis de dónde viene esta palabra? Lo hemos comentado muchas veces. Viene del mundo griego, del teatro. Porque antiguamente, cuando un actor representaba muchos papeles o diversos papeles, las compañías eran muy pequeñas y las mujeres tenían prohibido actuar. De tal manera que los hombres hacían los papeles de las mujeres y muchas veces representaban distintos papeles y la forma de representar a los distintos personajes era utilizaban distintas máscaras. Cuando querían que un personaje hablara, cogían esa máscara y cuando era el otro el que hablaba, cambiaban la máscara y ya la gente entendía que era otra persona. Y por eso lo de hipócritas viene de esa máscara, hablar detrás de una máscara, ocultar quién realmente eres. Y esto al final vino a la connotación, al significado que hoy le damos precisamente, de actuar ocultando tus motivaciones, no dejar ver realmente lo que tú piensas. Y Jesús dice que ellos eran los escribas y los fariseos, unos hipócritas, porque se ponían esta máscara de piedad al dar las ofrendas, las limosnas, pero que su interés no era realmente ayudar. Ellos no lo hacían por ayudar, como ocurre hoy con tantas empresas que participan en eventos sociales, en donativos o en comprar sillas de ruedas para minusválidos o en habilitar una sala especial para niños que tienen cáncer y que su motivación, en algunos casos sí, no quiero entrar en esto, pero en algunas otras ocasiones la intención no es ayudar a los niños, les importa un poco. Lo que es una campaña de marketing, saben que les va a permitir vender más y entonces lo hacen para recibir, para dar una imagen determinada y recibir el aplauso de la gente para caer bien, etcétera, etcétera. Que todo al final va a repercutir en lo que buscan, el beneficio propio, la ganancia, el lucro. Ahora, frente a esta actitud, ¿cómo dice Jesús que debemos de dar? Pues nos dice dos cosas, básicamente. Que debemos de dar discretamente. Dice, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Y nuevamente, es que tomado esto de forma literal es absurdo, porque la mano no se entera, no sabe, no tiene comprensión. Pero entendemos lo que quiere decir, ¿verdad? Y lo que está diciendo es que nadie se entere de lo que estás haciendo. Ni hasta la mano que está al lado, podría decir, ni tu ojo. Pero la idea es, hazlo con tal discreción que no llames la atención de nadie, y de hecho lo explica, para que sea tu limosna en secreto. Es decir, hazlo así para que quede en secreto. ¿Por qué? Porque Dios no necesita que lo hagas visible para enterarse. Él lo ve, Él ve lo secreto. Él se va a enterar. Y ahora, la clave, lo importante en todo esto es, ¿qué es lo que a ti te va a importar más? ¿Recibir los aprecios, los elogios, los aplausos del mundo o de Dios? Porque si lo que a ti te importa es que Dios esté contento, que Él diga, eres un buen siervo, qué orgulloso estoy de ti, para eso no necesitas mostrar nada. Lo que tú hagas en secreto, Dios lo está viendo y sabrá recompensarte. Y lo segundo que nos dice es que debemos de dar precisamente con una motivación pura, sabiendo que nuestro Dios nos recompensará. De Él viene la recompensa, que para nosotros es valiosa, porque la otra es muy efímera. Hoy te aplauden y mañana te tiran piedras. Lo vemos con Jesús, ¿no? Primero lo quieren hacer rey, y los mismos que lo querían hacer rey, luego gritan, crucifícalo, crucifícalo. Los mismos. Y con nosotros ocurre lo mismo también. Un día eres mi mejor amigo, al día siguiente no te conozco, o no quiero saber de ti. Ahora, quizás alguien pueda pensar, bueno, pero dar pensando en que Dios te va a recompensar, esto suena egoísta, ¿no? No parece una motivación muy pura, pero no es verdad. Porque si no fuera así, ¿por qué nos lo iba a decir Jesús? ¿Creéis que Jesús nos va a incitar a hacer algo egoísta o a hacer algo impuro? O sea que seguramente es que hay algo que nos estamos perdiendo. De hecho, Jesús enseñó mucho acerca de las recompensas. Él dijo que quienes soporten la persecución, quienes reciban insultos sin responder con rencor, serán grandes en el cielo. También dijo que cualquiera que dé un vaso de agua fría en su nombre no quedará sin recompensa. Y en la parábola de los talentos lo que enseñó es que es fiel, el que toma en serio las cosas que Dios le da, será recompensado. Y en la palabra de juicio final también enseña que va a haber o recompensa o castigo según nosotros actuemos frente a las necesidades de otros. Ahora bien, cuando Jesús habla de recompensas,
no está pensando ni está diciendo necesariamente recompensas materiales. No está pensando en que vas a ser rico, o que vas a tener un yate, un gran coche, una gran casa. No está pensando en esto, aunque puede ser, no digo yo que no, pero lo que sí sabemos es que él dijo a sus discípulos que por causa de su fe, por causa de ser discípulos de Jesús, sufrirían juicios y tribulaciones, que pasarían por pruebas, sufrimiento, persecución y muerte. Si te van a matar, si te van a torturar, si vas a morir como un mártir, pues muchas recompensas materiales no vas a recibir, lo entendemos, ¿no? Así que está hablando de otro tipo de recompensas. Quizás, pues lo que tiene que ver con aquello que está asociado con hacer las cosas bien y que de forma natural Dios ha insertado en nuestro corazón para que cuando haces un trabajo bien hecho, te sientas bien contigo mismo. Cuando haces algo bien o algo que está bien, no sé, tenías una tarea, limpiar la casa. Y cuando terminas de limpiar y ves que todo está en orden, que todo está brillando, y dices, oye, lo hice, ¿no? Y te sientes satisfecho, ha cundido el tiempo, y he conseguido hacerlo, y qué bien hecho está. O haces la comida y te sale un plato delicioso y te sientes orgulloso, ¿verdad? Y contento contigo mismo, o cualquier otra cosa. Esto es algo natural, pero efectivamente yo creo que va mucho más allá. Yo creo que tiene que ver con recompensas espirituales, como el gozo, la paz, como el amor, y todo esto viene y Dios nos lo va a dar multiplicado cuando nosotros actuamos para agradarle. Y continúa Jesús diciendo, vale, cuando des, entiendes, ¿verdad?, que no debes de caer en la actitud hipócrita de buscar que la gente te admire o te reconozca como generoso y te aplaudan, etc. Este fue el pecado de Ananías y Zafira. Pero ahora toca el otro tema. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Os dais cuenta de que es lo mismo? Es decir, bastaría lo que hemos dicho y repetirlo aplicado a la oración, porque Jesús está utilizando los mismos conceptos en otro tema, sencillamente porque es algo importante, porque es algo que nos cuesta entender, porque hay que remarcarlo y repetirnoslo constantemente, porque con tanta facilidad caemos en la espectacularidad, en la apariencia, en querer buscar agradar a los otros, en sentir que recibimos el refuerzo positivo de la gente a nuestro alrededor. Queremos que digan que oramos muy bien, que somos personas fieles, que somos buenos creyentes, ¿no? Que tengamos esta reputación. Y no es malo esto, necesariamente. Lo malo es cuando este es el fin que perseguimos. Ahora, de igual manera que Jesús antes habló, en primer lugar, de lo que no hay que hacer para luego decir lo que sí, aquí sigue el mismo patrón. Primeramente nos dice qué es lo que no debemos de hacer y luego va a invertir mucho más tiempo en decir qué es lo que debemos de hacer al orar. Y nos dice primeramente qué no hacer, no ser hipócritas, no ser como los hipócritas, no procurar ser vistos cuando oramos, no limitar nuestras oraciones a lo público y no usar repeticiones sin sentido. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Y nos lo va a decir. Encontrar un lugar a solas para orar. Dice, tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Este cerrada la puerta no es tanto por causa de que no te interrumpan, sino de mantener el secreto. Fijaos que podríamos decir, ¿acaso está mal orar en público? Lo que está diciendo Jesús aquí es que no oremos cuando haya gente delante de nosotros. No, nuevamente. De igual manera, aquí no nos estaba diciendo que no demos limosna delante de la gente, sino que no la demos para ser vistos por ellos. De igual manera, aquí no es que esté en contra de la oración en público. ¿Por qué sabemos que no estaba en contra? Porque él mismo oró en público, cuando estaba ante la tumba de Lázaro. Él dice que oró, precisamente sabía que el Padre le oía y que ya le había contestado, pero lo hacía por causa de ellos que creyeran. Cuando él multiplicó los panes y los peces delante de la multitud, también oró dando gracias a Dios.
Y lo vemos como era una práctica común en él y que muchas veces en público oraba y no nos cabe ninguna duda, pero no para ser visto por los hombres, no para hacer ostentación. Para que la oración en público tenga sentido, yo diría que tiene que estar sostenida, basada en la oración privada. Si no, entonces sí es pura hipocresía. Y no sé si me estoy expresando de forma que me entendáis. Quiero decir que si tú solo oras cuando te piden que ores en público o cuando hay una reunión pública, pero cuando tú estás en tu casa ahí nunca oras, nunca hablas con Dios ni sientes la necesidad, tu oración en público sí que es pura hipocresía, es puro teatro. Es cuando tú tienes comunión con Dios, cuando tienes intimidad, cuando sabes, como Jesús dijo, yo sé que tú me oyes, yo ya sé que tú estás ahí y que puedo hablar contigo, entonces sí que tiene sentido hablar en cualquier lugar, incluso en público. Pero si no existe lo interno, lo privado, entonces lo demás es solo fachada, ¿verdad? Ahora, la oración es básicamente, esencialmente, una comunicación privada. De hecho, los enamorados necesitan de soledad para poder comunicar de forma efectiva sus sentimientos, ¿verdad? No pueden hacer cuando están en público. A lo mejor hay alguien muy extrovertido que sí, pero lo dudo. Hay cosas que requieren de intimidad, de soledad. ¿Pero significa esto nuevamente que no hay lugar para la oración pública? Pues no, porque cuando 200 están unidos en armonía y son de un mismo sentir, de un mismo espíritu, se produce esa misma privacidad. ¿Sabéis cuándo hay un problema de privacidad? Cuando no hay ese mismo sentir, cuando hay división, cuando hay enemistad. Por eso Jesús nos dice y Dios pone por encima de la adoración y de la oración la reconciliación. Cuando traes tu ofrenda al altar y allí te das cuenta de que alguien tiene algo contra ti, deja eso, párate. Porque entonces no va a haber intimidad para que puedas tener contacto y comunión con Dios. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Tened un mismo sentir, que haya un mismo espíritu en vosotros. Porque entonces sí, entonces va a haber esa comunión y eso facilitará el diálogo. ¿Entendéis? Y lo segundo que nos dice, no solo del aspecto privado de la oración, sino también mantenerla sencilla. ¿En qué sentido? Bueno, en que Dios no nos va a prestar más atención porque utilicemos palabras muy rimbombantes, ni porque repitamos muchas veces las cosas, ¿verdad? O porque oremos muchas veces por lo mismo. Notad nuevamente que en realidad aquí lo que se está reprobando no es la repetición, que a veces es una muestra natural de expresar nuestra angustia que estamos pasando. Y ocurre de forma muy natural. Tú cuando hay algo que te preocupa y estás hablando con alguien, puedes decírselo repetidamente, ¿no? He perdido a mi hijo, por favor, busquen a mi hijo, busquen a mi hijo. Y estás ahí, esa repetición, notad lo que Jesús condena, las vanas repeticiones, las repeticiones sin sentido, las repeticiones huecas que no aportan nada. Cuando es la expresión de la angustia que tú sientes, Dios no va a decir nada en cuanto a esto. Y tenemos ejemplos en la Biblia, lo que no tenemos es tiempo para entrar en ellos. Esto me recuerda a la actitud que tienen algunos estudiantes cuando van a hacer un examen y se dan cuenta de que no tienen ni idea de lo que les preguntan. Y entonces, por no dejar todo el examen en blanco, empiezan a decir tonterías, porque creen que, bueno, al ver que he contestado, por lo menos a lo mejor me pone algo. ¿Os suena de algo esto? ¿Sí? Yo no sé si alguna vez lo hice. Quizás lo de añadir palabras, quizás. Pero algo que no tenía ni idea, inventarme la respuesta, no, por ahí no he ido. Pero sí sabía de gente que lo hacía, ¿no? Y le preguntaba, decía, bueno, por lo menos he contestado algo, ¿no? Y digo, pero si no tiene que ver con la pregunta, es que la puntuación va a ser la misma, cero, patatero, ¿no? Y efectivamente, porque el profesor no es tonto y sabe leer y entiende lo que pones y se da cuenta de que no tienes ni idea, ¿no? Entonces, al final no le vas a engañar. Y con Dios ocurre lo mismo. No pretendas hacerle creer lo que no es verdad. Pero este era el modo en el que oraban no solo los fariseos y los escribas, también los gentiles. Ellos pensaban que con una gran elocuencia, que con muchas palabras, palabrería, podían convencer a los dioses para que les dieran lo que ellos querían. Y es lo mismo que hacen los niños. Y Swindoll cuenta
la experiencia que él vivió en un supermercado, cuando ve a una madre que va con tres hijos, los dos mayores allí peleando entre ellos, y el pequeño colgado de la falda de la madre, tirando de la falda y diciendo: mamá, quiero caramelos, mamá, quiero caramelos, compra caramelos, quiero caramelos. Y así todo el tiempo, ¿no? Y cada vez creciendo la intensidad: mamá, caramelos, mamá, caramelos, ¿no? Y entonces llega un momento donde la mamá ya, todo el supermercado mirando para el niño, la madre avergonzada, dice: no, cállate y basta, que no te voy a comprar caramelos. Y el niño entonces entra en berrinche, empieza a dar patadas al carro y a la madre, y a gritar: ¡ah, caramelos, quiero caramelos! Entonces la madre coge de allí un paquete de caramelos y se los estampa en la mano. ¡Toma y cállate, no quiero oírte más! Y entonces dice él, y es verdad, entonces comprendí, ¿no? El niño no es tonto. El niño, ¿por qué repetía tanto quiero caramelos? Porque había aprendido que eso funciona, que cuando lo repites muchas veces tu madre se cansa de oírte y al final te da lo que tú quieres. Y esa es la actitud que algunos deben de tener en cuanto a Dios, pero Dios no es como esta madre, ¿eh? No lo vamos a vencer ni a doblegar de esta manera. Vosotros, dice Jesús, pues oraréis así. Fijaos que no dice oraréis con estas palabras, sino de esta manera. Oraréis así quiere decir oraréis de esta manera. Convertir el Padre Nuestro en una retahíla, en algo que nos memorizamos y repetimos constantemente, no está muy lejos de una vana repetición, ¿verdad? Es verdad que podemos recitar el Padre Nuestro y en algunos momentos tiene todo el sentido y es totalmente válido, pero utilizarlo como algo que, como si fuera mágico, que por decir cuatro Padre Nuestros voy a obtener perdón o gracia o lo que sea, eso es absurdo, ¿verdad? Entonces, Jesús en ningún modo nos está diciendo que esto es un mérito que podamos aportar, el aprendernos de memoria el Padre Nuestro y recitarlo, sino que es un modelo que podemos seguir. Porque recordáis que esta también es la respuesta que Jesús le da en Lucas a los discípulos cuando le piden que les enseñe a orar. Entonces les enseña un modelo. Entonces dice, y fijaos aquí, el enorme contraste entre la palabrería de Dios con la sencillez que expresa Jesús en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día. Siempre que llego aquí recuerdo a Roberto Beler contando la anécdota de un gitanito que al llegar aquí decía: y el pan nuestro de cada día, dánoslo de hoy. ¿Sí? Perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Fijaos que lo que primero se ocupa Jesús de enseñarnos en cuanto a la oración es que Dios tiene que ocupar siempre el primer lugar. Él es lo primero. Y en primer lugar debemos ocuparnos de la persona de Dios. Oraréis pues así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y es una expresión de confianza. Padre, está diciendo ya, es una declaración de que yo sé que soy tu hijo y por tanto dependo de ti y que tú eres el que tienes cuidado de mí, el que me sostienes, el que me proteges. Y debemos de llegar confiadamente al trono de gracia, como dice el autor de Hebreos. Dios es un Padre al cual apelamos en base a su amor y no para aplacar su ira. No nos acercamos con temor como ese Dios que nos va a fulminar o que envía rayos y tormentas y que hace que los volcanes entren en erupción para destruirnos y que tenemos que calmarlo porque está enfurecido y entonces requiere de sacrificio. No, Dios es nuestro Padre y nos acercamos a Él porque sabemos que nos ama de tal manera, ¿verdad? Sabéis que los judíos también compartían esta visión de Dios como Padre. Pero el concepto que ellos tenían de Dios es que era Padre, ¿cómo decirlo?, en cuanto a generación, en cuanto a procreación. Eran hijos de Dios, eran el pueblo de Dios, y Dios era el creador de todas las cosas, y por tanto, nosotros existimos porque Dios nos ha dado la vida. Él es nuestro progenitor, el que nos ha dado los genes, ¿sí? Y lo veían de esta manera, como el origen de todo y, por tanto, de nuestra vida. Pero esto no les daba confianza para acercarse a Él, sino todo lo contrario. Si vemos en la Biblia la experiencia de todas las personas que tuvieron un encuentro con Dios,
¿Sabéis cómo fue? ¿Qué pensaron cuando se encontraron con Dios? ¿Qué sintieron? ¿Recordáis? Lo que pensaron es, soy un hombre muerto. Porque he visto a Dios, ¿no? Y esa idea de estar cerca de Dios, de estar en la presencia de Dios, les sobrecogía hasta el punto de considerar que no iban a salir vivos de ahí, que Dios no iba, que la santidad de Dios los iba a fulminar. Y ese era el concepto que tenían de Dios, algo que les infundía temor, reverencia y respeto, por supuesto sí, pero temor. Dios es el Altísimo, el Omnipotente, que no era mentira, ¿eh? Ahora, de repente Jesús introduce un nuevo concepto cuando llama a Dios Abba, un término cuasi irrespetuoso, ¿eh? Porque es papá. Y claro, si hasta hace poco los hijos se dirigían a sus padres tratándolos de usted, mi madre a mi abuela le llamaba de usted, ¿eh? Y bueno, supongo que, no sé vosotros cómo tratabais a vuestros padres, ¿eh? El hecho de tutear a tu padre, pues hasta hace no mucho, era considerado una falta de respeto. Y de repente Dios, o Jesús, en ese contexto, nos dice que Dios es nuestro papaíto, es papá, ¿eh? Y esto tuvo que sonar como una bomba a los oídos de aquella gente acostumbrada a pensar en Dios en el sentido de trascendente, de omnipotente y demás. Pero es verdad que nos dice al mismo tiempo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí hay un punto de equilibrio. Hay una canción de Jesús Adrián Romero, lo conocéis a este cantante, que me gusta mucho, ya es antigua, y decía en la canción, hablando de Jesús, no es como yo. Aunque se vistió de humanidad, aunque caminó entre nosotros, al final va hablando de su humanidad, pero siempre diciendo, pero no es como yo. Y en ese sentido es verdad, Dios es mi papá, Dios, puedo acercarme confiadamente a Él, yo sé que me ama, que no tengo que temerle porque el amor echa fuera de temor, pero mira, a veces caemos en los extremos y yo he escuchado a veces oraciones que me rechinan. No me considero ni especialmente tradicional ni tampoco tan moderno como para aceptar cualquier cosa, pero hay gente que se toma demasiadas confianzas, me da a mí la impresión, perdonadme, ¿eh? Que a lo mejor es lo correcto, no, no digo yo que no, a mí no me lo parece. Como por ejemplo a un chico argentino orar y decir viejo, y llamar a Dios viejo, hombre, no me gusta ni que se lo digan a la madre, que me suena fatal, ¿eh? Y a veces es una expresión de cariño. Pero cosas por el estilo, o colega, también escuché a un joven hablar con Dios y decir, oye, colega, no, digo, hombre, quizás tendríamos que pensar que cercanía sí, pero al mismo tiempo trascendencia. Es mi papá, pero él está en los cielos, es el Altísimo, es el Alto y Sublime, es el Todopoderoso, el Santísimo, ¿no? Y en ese sentido, quizás tendríamos que entenderlo. Me gusta. He visto en una película, y ahora estaba viendo una serie recientemente que tiene que ver con la Casa Blanca, y en las dos me llamó la atención y me gustó. La verdad es que me produjo un sentimiento de ternura cuando dos amigos, que eran amigos de toda la vida, uno de ellos llega a ser presidente. Y entonces el otro trabaja para el presidente como secretario o no sé qué puesto ocupaba. Y en un momento determinado están paseando por el jardín y este amigo le dice al presidente, señor presidente, y el presidente le interrumpe, no, cuando estemos a solas puedes llamarme Juan. Y entonces se le contesta, no, usted es el presidente, ¿no? Y esto ocurrió también en esta serie que veía hace poco, que tiene que ver nuevamente con el presidente designado o algo así, algo que no conocía que existía y que parece ser que cuando hay un presidente electo y que va a prometer el cargo, en ese acto, mientras se produce el acto, hay un hombre en la Casa Blanca que es el candidato electo, no sé qué nombre recibe, algo así, ¿no? O designado, el candidato designado, o algo por el estilo, ¿eh? El hombre designado, que está ahí por si le pasara algo al presidente para que la nación no quede sin cabeza. Entonces, él ocuparía el puesto de presidente. Y efectivamente, en la serie esta, lo que ocurre es que matan al presidente y a este, que no era nadie, que lo habían despedido por la mañana, o sea, le habían anunciado que lo iban a despedir, se hace presidente. No sé cómo continúa. Pero entonces la esposa, en un momento determinado, está con alguien haciendo el discurso y la persona dice, señora presidenta, y entonces ella dice, no, no, llámame, no sé, Alice.
Y él dice, no, no, usted es la primera dama. Lo mismo, ¿no? Y me recordó la escena. Y ese sentido me parece precioso. No sé, es verdad, Dios es mi padre y me puedo acercar con confianza y sentar en su regazo. Y puedo tener esa libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y yo creo que tenemos libertad para acercarnos a Dios y abrazarlo y llamarle papá, y está bien. Pero yo creo que hay un punto que no tenemos que pasar, porque Él sigue siendo Dios. No es como yo, ¿verdad? Y lo siguiente pone también el acento en esto. Santificado sea tu nombre. Y es una expresión de reverencia. ¿Sabéis que santificado quiere decir consagrado, santo, apartado? Y es verdad, Dios, el nombre de Dios, el nombre está refiriéndose a la persona, está sustituyendo a la persona. El nombre es lo mismo que la persona en la cultura hebrea. Por tanto, hablar de que santificado sea su nombre es que Dios está puesto aparte, Él está apartado del pecado, Él es único. No solo apartado del pecado, es que está apartado de la humanidad. Él no es como nadie más, no hay nadie que se compare a Él, no hay otros dioses como Él. Lo demás son ídolos, ¿entendéis? Él es único. Y por eso es santo, porque está apartado, no hay nada que esté cerca de Él. Ahora, ¿quiere decir esto que nosotros podemos santificar a Dios? Cuando decimos santificado sea tu nombre, es decir, sea santificado, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? Pues obviamente no podemos hacer más santo a Dios, no podemos santificarlo con nuestras palabras, ¿eh? Lo que hacemos es declarar una realidad, Dios es santo. Y tomamos conciencia, ¿verdad?, de esa realidad. ¿Sabéis que precisamente los judíos trataban con tal reverencia el nombre de Dios que los escribas, cuando hacían una copia de las Escrituras e iban a escribir el nombre de Yahvé, siempre para escribir el nombre de Dios, tiraban la pluma y cogían una nueva que no hubiera usado, hubiera sido usado antes. Porque era santo, ¿eh? Entonces no podía utilizarse algo usado para cualquier otra cosa profana. Tenía que ser algo apartado para ese uso. Y entonces se tomaba la plumilla nueva sin que estuviera usada para escribir el nombre de Dios. No solo esto, sino que tenían tal reverencia que cada vez que... ¿sabéis que antes las copias se hacían al dictado? Había un lector y varios copistas. Y cuando el lector encontraba el nombre de Yahvé, en lugar de pronunciar el nombre de Yahvé, decía Adonai, que significa el Señor. De ahí viene la confusión de Jehová, sabéis, no pierdo tiempo en explicarlo, pero Jehová es un error que se debió precisamente a la introducción de las vocales de Adonai en las consonantes de Yahvé. En todo caso, el uso era este. Por miedo a utilizar su nombre en vano, de decir su nombre en vano, no lo pronunciaban, sino que lo sustituían. Y siempre que leían el nombre, automáticamente ya traducían y decían el Señor. Y de hecho, en la Septuaginta, que es la versión griega, la traducción griega del Antiguo Testamento, precisamente la que cita Jesús en el Nuevo Testamento, toda vez que aparece el nombre de Yahvé, en la Septuaginta traduce como Kyrios, que significa Señor. No pone Yahvé, sino Kyrios. Precisamente por esto mismo, porque tenían reverencia al nombre de Dios que temían utilizarlo de una forma vana. Y dice, venga tu reino. Y con ello estamos orando que el reinado de Dios se concrete en la tierra. ¿Qué quiere decir tu reino? Bueno, hay tres posibles significados. Por una parte, el reino de Dios se refiere al territorio sobre, bueno, un reino, se refiere al territorio sobre el que un rey gobierna, ¿verdad? El reino de España es el territorio de España, Baleares y Canarias, ¿vale? La península, Ceuta y Melilla, Baleares y Canarias. Todo esto es el reino de España, donde, bueno, nuestro rey es un rey constitucional y por tanto no tiene autoridad más que la que le dan las Cortes, representativa. Pero en tiempos absolutistas, donde el rey mandaba de forma absoluta, su gobierno se establecía en el territorio que era su reino, es decir, donde era España, él mandaba en cualquier punto y su autoridad era acatada. Ahora, también puede querer decir la dignidad real, la majestad, la gloria. Sería un sinónimo de realeza, de alguna forma, ¿verdad? Y una tercera acepción sería donde es obedecido. Por ejemplo, ¿sabéis que la reina de Inglaterra
el territorio en el que ella es reina en principio es Gran Bretaña, ¿sí? Ese es el reino donde ella es reina, pero sin embargo hay otros que voluntariamente decidieron reconocerla como reina, como por ejemplo Australia. Entonces, Australia, no sé si es una reina, no, república no puede ser, reino, no conozco la nomenclatura que utilizan, pero realmente Isabel II es reina de Australia también, simbólica, representativa, ¿verdad? No ejerce allí ningún papel, pero en todo caso sí que donde quiera una embajada de España en cualquier país sigue siendo un reino de España. Es decir, la autoridad que impera en esa embajada es la de, si el rey fuera un rey absolutista, el rey de España, en todo caso el gobierno de España. Y posiblemente esta tercera excepción es la que tiene más sentido en este contexto. Es decir, donde quiera que Dios gobierna es su reino. Por tanto, donde yo estoy, siendo súbdito de Dios, ahí está su reino. Y lo que pedimos cuando oramos, venga su reino, puede implicar muchas cosas. Puede implicar el deseo de que venga Él en su venida y entonces establezca su reinado de forma gloriosa, donde se extienda y gobierne sobre todos los hombres, que llegará un punto donde esto va a ocurrir. Bien, porque los hombres se sometan o porque se les someta. Porque hay un punto donde toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es Señor. Voluntariamente o no, pero ocurrirá, ¿verdad? Y entonces añade, sea hecha tu voluntad como en el cielo y también en la tierra. La voluntad de Dios es lo que Él desea. Y por tanto, de alguna forma es ponernos bajo su autoridad y cumplir su voluntad. Esto es lo mismo que cuando tú trabajas en una empresa y tienes un jefe. Tu primera obligación es, cuando vas a la empresa, llegar a la oficina de tu jefe, llamar a la puerta y decir, bueno, ¿qué hay que hacer hoy? ¿Verdad? Esto es lo que se espera, a menos que tengas asignadas ya unas tareas que sean las mismas cada día. Pero si no, lo que tienes que hacer es, cuando llegas al trabajo, vas a ver al jefe y dices, bueno, ¿qué tengo que hacer hoy? Y esto es lo mismo. Cuando estamos pidiendo al Señor que se haga su voluntad, como en el cielo se hace, también en la tierra, estamos diciendo, Señor, vale, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y con ello, fijaos que ahora hay un giro y pasamos de estar enfocados en Dios y su persona y su gobierno, su santidad, su nombre, ahora pasamos hacia nuestras necesidades terrenas. Y en primer lugar, el pan, que nuevamente es un símbolo. Es verdad que el pan es todo lo que necesitamos para vivir, no todo, pero es algo básico con lo que ya podemos vivir. Sabéis que antiguamente, hoy ya hay derechos humanos y todas estas cosas y a la gente se la trata con respeto mayoritariamente, pero antiguamente era muy común tener a presos mantenidos con pan y agua, nada más, agua y pan, y ahí aguantaban años, porque el pan tiene lo suficiente como para mantenerte. Y en ese sentido, todas las culturas tienen algún tipo de pan como alimento básico. Pero el pan es mucho más, significa todo aquello que necesitamos para vivir. Representa nuestras necesidades de comida, de bebida, de ropa, de techo, etcétera, etcétera. Perdónanos, expresa otra necesidad tan importante como el pan, porque sin esto difícilmente vamos a poder vivir, ¿verdad? Fijaos que nuestras deudas expresa lo que debemos, pero Lucas, cuando vemos en el pasaje paralelo, donde también está allí la oración modelo, Lucas sustituye deudas por nuestros pecados, porque este es el sentido que tienen nuestras deudas. Las deudas nos colocan en una situación de deuda con Dios. Ahora, yo conocí un caso, esto es verídico, de una persona que fue de aval de otra y esta otra dejó de pagar el préstamo que había pedido, y cuando este primero se enteró fue porque el banco le vino ya a embargar, porque no tuvo conocimiento de que el otro no había pagado, porque a lo mejor podría haber hecho frente al pago de la mensualidad, pero no lo conoció hasta que ya vino una orden de embargo, y entonces la cuantía que tenía que pagar era tan grande que él no podía hacer frente.
No solo esto, sino que el préstamo había sido negociado de manera tan negligente que tenía intereses de usura. No se pagaba un 18% de interés, una barbaridad. La cuestión es que finalmente le embargaron la nómina. Hay una parte inembargable, que creo que es el salario mínimo. No recuerdo ahora si esto es exacto, pero yo creo que el salario mínimo interprofesional es inembargable. A partir de ahí, eso sí se puede embargar. Entonces, lo que ocurría es que esta persona le embargaron la nómina y, claro, él cobraba el salario mínimo y lo que había además se lo quitaban automáticamente para pagar la deuda con el banco. Pero ¿sabéis lo que ocurría? Que los intereses que generaba la deuda eran mayores que la cantidad que le aportaba. De tal manera que cada mes, cuando él pagaba con ese excedente de lo que no le podían embargar, la deuda no disminuía, sino que cada año crecía. Cada mes debía más que el mes anterior, aún pagando cada mes. Y la cuestión es, ¿cómo sales de ahí? ¿Cómo puedes salir de ahí? Si lo que te queda ya te permite malvivir, vivir escasamente con muchas limitaciones, y lo otro te lo quitan. Y la solución no es trabajar más, porque trabajando más tampoco, o sea, te vas a quedar sin nada, y resulta que los intereses son tan elevados que no alcanzas para pagarlos. Bueno, esto me recuerda a nuestra situación con Dios. El pecado genera en nosotros una deuda con unos intereses tan elevados que por nosotros mismos es imposible salir de esto, de esa deuda. Necesitamos ayuda de alguien. Alguien nos tiene que dejar el dinero para cancelar la deuda, porque nosotros, con nuestros recursos, la deuda cada vez crece más y más, no baja. Y estamos presos de esa deuda de por vida. Aquí intervino una tercera persona que efectivamente le hizo un préstamo para poder cancelar la deuda y luego sí pudo ir devolviendo en plazos aquella deuda. Y este es Jesús, el que lo hizo por nosotros. No es que nos prestó, es que Él pagó la deuda. Él mismo se hizo pecado por nosotros, ¿verdad? Y en ese sentido añade, no nos metas en tentación. Uy, perdonad, me he pasado. Que para algunos representa una dificultad, porque ¿cómo es que Dios, el Santo, nos va a meter en tentación si entendemos la tentación como una incitación al mal? ¿Dios nos puede incitar a que hagamos algo malo? Bueno, está claro que no, y Santiago lo va a decir claramente, que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Seguramente aquí, como lo hemos de entender, es que no deje que seamos tentados más de lo que podamos soportar, que la tentación nos venza. Por eso añade, más líbranos del mal. La idea de la frase es, Señor, socórreme, ayúdame, ¿vale? Y termina con una doxología, con palabras de alabanza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y luego añade el tema del ayuno. Y en el ayuno trata lo mismo. Cuando ayunéis, no hagáis como los hipócritas, que lo que hacían era pintarse la cara de blanco para que la gente les viera demacrados y les preguntara, ¿qué te pasa? Y dijera, estoy ayunando. Y entonces se enteraran de qué espirituales que son, ¿no? Están ayunando. Y Jesús lo que nos dice es lo mismo, no lo hagas. No dice que no ayunes, dice, no lo hagas para ser visto por los hombres. Cuando lo hagas, ponte perfume, adecéntate, lávate la cara, que no note nadie esto, hazlo en secreto. Y tu Padre que ve en lo público te recompensará. Al final terminamos con dos sugerencias. Primero, pon la mirada en Dios, en tu Padre y no en la gente. Es decir, vive para el aplauso de uno. Esto no solo te libera de mucho estrés, sino que hace que tengas motivaciones correctas. En segundo lugar, haz que tu plataforma, el lugar donde tú estás parado, que sea un lugar secreto y no público. Hay actores que viven para recibir el aplauso del público. Y ahora se veía con la pandemia, cuando se dijo a los jugadores de jugar sin público, algunos se negaban. Decían, no, es que no tiene sentido. Claro, porque si no te van a aplaudir cuando haces una buena jugada, pues, ¿qué mérito tiene, no? ¿Qué recompensa llevas? Y únicamente permitid esto. Sí que hay recompensa.
Jesús dice que ya tienen su recompensa, sí, vas a recibir el halago de la gente y eso a ver cuánto te dura, pero te estás perdiendo algo eterno, ¿vale? Por eso vale la pena decidir cuál es el aplauso que me importa y en dónde quiero actuar, si delante de la gente o delante de Dios. Si es para Dios, el lugar es en lo secreto, ¿de acuerdo?